Original que él grabó en el año 1948, una afinación estándar, capo en el segundo traste, posiciones de la, re, mi, aunque él hace lo que quiere básicamente este hombre, como siempre hizo, y es lo que tiene esta canción. Esto es boogie, esto es boogie puro y duro al estilo de Johnny Hooker. Yo estoy tocándolo con una guitarra ahora mismo que tiene cuerdas de nylon, entonces suena todo más apagado, más concentrado. Johnny Hooker tocaba esto con guitarras, con harmonies de caja electrificadas, enchufadas a amplificadores que tenían distorsión de las mismas válvulas y tal, y sonaba bastante guarrote con cuerpo, ¿no? Pero para practicar, pues siempre viene bien tener nylon, porque en temas como estos que tengo que hacer tanto juego de dedos, me resultan más cómodas las cuerdas. Ten en cuenta que yo muchas de las cosas que os grabo las voy aprendiendo con vosotros. Yo no me sé todas estas canciones de memoria, ¿no? Un día me despierto con alguien en la cabeza y también tengo a San Jimmy allí que me alumbra el camino. Es a quien tengo colgado en la cabecera de la cama. Y voy tirando, voy haciendo lo que puedo, ¿no? Entonces aquí tenemos un tema histórico. Boogie Chillin' fue el primer tema de blues que yo escuché en toda mi vida, cuando tenía 11 años más o menos, en casa de mi amigo Chema, en Puerto de Sagunto. Ojalá viera esto y pudiera contactar con él. Y me impactó porque en aquel momento todo lo que se escuchaba en la radio era tecnopop y música moderna y otro tipo de cosas que no tenían nada que ver con el blues. Entonces, nada más el saber que ese tipo de música tan hipnótica y tan primitiva existía, ya me dio muchísimo que pensar con 11 o 12 añitos. Y hasta aquí hemos llegado, ¿no?, con ello. Entonces, un poco de Johnny Hooker, su técnica. Esto va a ser muy rapidito.
aquí jugamos siempre un acorde de La, ¿ves? Aunque estamos en Si, vamos a olvidarnos de esto, y os hablo como si estuviéramos en La, ¿vale? El La lo tenemos en la quinta cuerda, pero también lo tenemos en la cuarta cuerda en el segundo traste. Perdón, en la tercera cuerda en el segundo traste. ¿Veis? Son octavas. Y ese es el juego de Johnny Hooker cuando hace esto aquí. Él pisa la segunda, tercera y cuarta cuerdas y golpea desde la quinta, ¿ves? Aquí, con la mano. Y juego aquí. Con esto se hace el puente aquí. En la quinta cuerda. ¿Ves? Y luego pasa a la quinta. Practica bien ese movimiento, pero cuando tienes que volver de aquí, solo tienes que hacer ese toque aquí en el traste 5, 6 y 7. Entonces, tú estás aquí con el boogie. El segundo traste. ¿Ves? ¿Ves? Este. Derecha es siempre lo mismo, ¿ves? Y este ritmo de boogie, este patrón de boogie es en el que construye casi toda la canción Johnny Hooker. Luego tiene un par de paradas, los cortes que tiene, que en el primero nos vamos simplemente con el primer dedo al tercer traste. Y segundo dedo al quinto, ¿vale? Y con la tónica, que es la quinta, eso es un La, hacemos la parada esta que hace de Boogie Chillin'. También la podemos hacer en un La séptima normal, la parada, ¿vale? Boogie Chillin'. Pero suena mucho más Johnny Hooker, de hecho lo hacía aquí. Además, esta es la misma figura, con estos dedos en el mismo sitio, primer dedo en la primera cuerda, segundo en la segunda, con dos trastes de diferencia, hace la figura, la línea esta que hace entre medios de la canción, que empieza aquí. ¿Ves? De aquí. Pasa del quinto al octavo, ¿vale? Y golpea la tónica con la púa. Y nosotros, que entra a cantar, yo simplemente lo que hago es hago un re novena aquí, ¿ves? Y lo marco ahí, ¿vale? Me voy de aquí del boogie. Y rasco con los dedos de esta mano. Arriba abajo. ¿Ves? Cada vez que le doy aquí, le doy cuatro tiempos.
tantas veces como quieras, lo puedes alargar tantas veces como quieras, y luego de hecho Johnny Hooker se queda haciendo su rap, hablando un montón de rato y se queda simplemente con ese movimiento. La conjunción de la mano derecha. Por eso os aconsejo el uso de la púa de pulgar en este tipo de interpretaciones de boogie, porque da mucho más cuerpo a los graves cuando las golpeas, aunque también lo puedes hacer con los dedos perfectamente. Siglos, la música de Johnny Hooker es hipnótica, repetitiva. Sus temas, cuando tocaba con Canada Heat, duraban hasta 12, 15 minutos, que eran todo puro boogie. Entonces, esa es la impresión que te quiero dejar aquí yo de la música de Johnny Hooker. Se fue su single de 1948, Boogie Chillin', un tema que fue definitivo histórico en su carrera, de que le acompañó hasta el final de sus días y que para mí, en cuestión propia, fue el primer tema de blues que escuché en mi vida. Aquí os lo dejo y espero que lo disfrutéis. Nos vemos en la próxima lección, amigos, amigas. Por favor, ayudadme a suscribiéndoos y compartiendo el canal. Gracias.